Con respecto al dengue, lo que te podría decir es que se viene trabajando en la planificación de trabajo sobre dengue. Hay estrategias permanentes y estrategias emergentes. En este caso, como tenemos una situación particular con casos sospechosos y casos probables de dengue, se está elaborando toda una cantidad de acciones que van dirigida a la parte, digamos, de bloqueo de la situación epidemiológica de este momento. Los casos de dengue en este momento se clasifican en tres tipos: casos sospechosos, casos probables y casos confirmados. Nosotros, en realidad, en nuestro distrito no tenemos ningún caso confirmado de dengue. Sí tenemos casos sospechosos y probables, lo que hace que dispare todas estas acciones en conjunto que está realizando el municipio. El procedimiento que estamos trabajando, el protocolo de emergencia sobre dengue, es el desmalezamiento, como comentaba Ramón, de toda el área afectada, como bloqueo de la zona. Esta zona está comprendida en el centro y parte del barrio Vanelli. Las ocho manzanas son de Lavalle a Belgrano y Vicente López a 9 de Julio. Se hizo el desmalezamiento total de veredas, terrenos que estaban en esa área. Se trabajó con la gente de Espacios Verdes, con dos capataces y sus agentes. Y se ha trabajado sobre partes puntuales, como son colegios, hospitales, centro día, maternal, todos los espacios públicos, plazas, etc. Los horarios de fumigación, por ahí habrán visto que era horario de tardecita o de mañana muy temprano, pero eso se debe a que, bueno, conociendo el tema del mosquito y su evolución, es que en esa hora el mosquito vuela, entonces es conveniente hacerlo en esos horarios. No obstante, los otros lugares, como el hospital, que también se hizo, como la otra parte del municipio y la entidad de la escuela, se está trabajando y bueno, se va a trabajar en la semana para seguir. Ahora estamos trabajando con mochila y un solo vehículo que está, es el que está a nuestras espaldas. Usamos un solo vehículo por el tema que estamos usando insecticida y no podemos tampoco usar todos los vehículos por el tema que después llevamos agua, ¿viste? A viviendas o algún lugar. Entonces, para no por ahí cometer algún error, estamos usando un solo vehículo que es el que vamos a usar acá en las armas y bueno, donde la gente de municipalidad nos necesite. Estamos trabajando alrededor de 10 personas. Vamos turnando porque no todos tenemos el mismo tiempo, vos sabés que nosotros somos voluntarios y no tenemos todo el mismo tiempo, entonces nos vamos turnando. A medida que sean las necesidades, vamos buscando gente, tenemos guardias todas las semanas, entonces la gente, el personal, el jefe de guardia que va entrando va designando el personal que va a concurrir a hacer las tareas. Y el día viernes ya se empieza a proceder a recorrer las calles, los puntos estratégicos que ellos nos habían marcado, que era calle Alsina Colón y de Belgrano a Lavalle, y se empieza a trabajar ahí con la fumigación. El día sábado se va al hospital también y se empieza con los espacios verdes también a trabajar. Que la gente se queda tranquila, incluso nos han visto trabajar a nosotros de la forma que lo hacemos, es totalmente nocivo, sí, es natural para la gente, así que no que tengan la tranquilidad, la absoluta tranquilidad, que no va a haber ninguna cosa que los afecte, así que tranquilamente podemos estar fumigando y la gente, lo que sí, por ahí pedimos de que los niños o algo que andan curiosos, así que van, que se acercan por ahí, les pedimos que se alejen por el tema de que no se vayan a mojar o algo con el líquido, pero no tiene ninguna toxicidad que afecte a la gente. Con respecto al área médica, tenemos el hospital, por supuesto, que está expectante a través de sus autoridades y las directivas de ellos, con respecto a la búsqueda de casos febriles y la búsqueda de sospecha de casos de dengue.